Tiene con el vídeo, podéis ver una serie de explicaciones sobre la estructura y los colores. Atrás tenéis la significación de las áreas y aquí tenéis pues la estructura del mandala para trazarlo. Y el hecho de trazarlo ya está haciendo o conectando la parte psíquica con la estructura del mandala. Ahora estoy trazando el cuadrado de la Tierra. Interpretación. La Tierra siempre se representa con un cuadrado y como es tiempo lineal, son tres franjas de los colores amarillo y rojo, que son los básicos de la Tierra, el yin y el yang. El cielo se representa con un círculo y desde el centro hacia afuera se representa con los colores cian, violeta, que son los colores del cielo. Cuando finalmente unimos el cielo y la tierra, salen colores nuevos, que son el verde y el magenta, que pertenecen a la vida en la tierra, al elemento madera. Acabamos teniendo mandalas de los 64 hexagramas de Li Ching con esta estructura básica, que siempre empezamos por el centro, siempre nos incluimos a nosotros mismos, que es el centro, nuestro ser, y a ambos lados nuestra forma consciente e inconsciente. Y desde ahí podemos tener 13 áreas que tienen interpretaciones para poder relacionar colores, estructuras y símbolos que tienen relación con unas zonas u otras del pasado, del presente y del... Este mandala es de una persona que se sentía culpable por pasar los significados de las distintas áreas del mandala, y como recordáis empieza a dibujar desde el centro, y el centro habla del centro individual del ser, de la sincronía que uno tiene con todo. El lado del derecho del mandala habla de la relación consciente con uno mismo. El borde de arriba es más con uno mismo y el exterior, y la relación de sí mismo consigo mismo es más la línea de abajo. La línea del lado izquierdo es la relación que uno tiene consigo mismo, la negación de uno mismo en muchos casos, y la relación inconsciente con uno mismo. Es el lado izquierdo del mandala. La parte de abajo del mandala, el semicírculo, sería la sombra. Sería las relaciones sin solucionar del pasado, cómo nos están afectando con nosotros mismos. E incluso todo ese círculo, el segundo círculo, es la sinergia de relaciones que atraes. El triángulo es el pasado. El triángulo del pasado pasa al pasado reciente, o sea, hace poco, el triángulo de ahí arriba, que se relaciona también con las relaciones conscientes, que significa la media luna de arriba. Y desde el triángulo del pasado reciente, pues nos iríamos pasando por el centro, al triángulo de abajo, que ya sería el presente futuro, o sea, lo que va a suceder dentro de poco, y ese triangulito de arriba sería el futuro. Todos los medias lunas de fuera representan el mundo psíquico, la de arriba la más futuro, mientras que quizás el de al lado son los sueños del presente y el pasado, del mundo psíquico. Los de abajo sería más el pasado, más arraigado en el mundo psíquico, los sueños del pasado. Y el del lado izquierdo, pues ya tiene que ver cómo nos estamos proyectando hacia el futuro, mundo psíquico y sueños del presente futuro. Si miramos en el libreto, el cuadro de colores y de la relación de colores, interpretar que hay muy pocas contradicciones en esto. Podemos ver que el blanco
y la irradiación del yang, del más allá, de los ámbitos del alma, inexistente, lo desconocido, lo no manifestado aún, e incluso pues muchas personas dejan muchas partes del mandala en blanco y habla pues que se desconoce algo de lo que va a suceder. Sin embargo, el negro es la absorción del yin, de la muerte, la tortura, la oscuridad, la negatividad, la angustia, el bloqueo intenso. A veces puede hablar de obsesión, de oscuridad manifestada. El rojo habla de pasión, de atracción, de apego, de calor, de rabia, de estar alerta. A veces puede convertirse en peligro, odio, vergüenza acumulada. Incluso es un acumulador compulsivo el rojo. El naranja es estimulante, hace acción, energía, a veces puede convertirse en agresión, pero da alegría, da entusiasmo y moviliza, aunque a veces puede hablar de excitación y de tensión. El amarillo habla siempre de algo radiante, de una energía muy positiva, que puede dar vitalidad, que puede dar expansión, exaltación. Habla de ser beneficioso y de lograr alcanzar los intereses que la persona se ha propuesto alcanzar. Bueno, ya el rosa, pues es una mezcla de rojo con blanco, por lo tanto habla del instinto en transmutación. Muchas veces puede haber algo de una disposición a cambiar lo que se ha bloqueado. Y a veces habla de placer, incluso de amor, porque es una pasión trascendiéndose con blanco, y a la cual también podríamos hablar que es una transición y compasión. El verde siempre habla de esperanza, comprensión, crecimiento, aceptación, siempre se está aprendiendo algo. Equilibrio, orientación y ver luz en la vida, e incluso la vida, la vegetación es verde, es todo muy agradable. El añil es un azul tirando un poco a violeta, habla de idealismo, de trascender la irrealidad, de pertenecer a otro mundo, porque ya el violeta habla de algo de trascender, y que moviliza psíquicamente y de tolerancia. El azul, pues normalmente habla de algo inalcanzable, de alejamiento. El azul se siente como un color que se aleja, por lo menos lo que se conoce de los ciegos, que pueden sentir el color. El rojo lo sienten como se acerca y el azul se siente que se aleja. Es un color frío, enfría, y puede hablar de desinterés, pero también es pacífico y tranquiliza y da una buena disposición para relajación. El marrón ya habla de problemas de fijación, de inquietud, de incomodidad, de miedo, de bloqueo, a veces de estar inactivo y de venganza, o de un estancamiento o de mal humor. El violeta habla siempre de espiritualidad, de deseo de desmaterializarse y de transformar, cambiar, expulsar lo bloqueado y de regenerar y armonizarse o elevarse. Sin embargo, el gris habla de indecisión, de tristeza, de temor, de negación, destrucción o de evasión. Realmente no hay contradicciones en muchas de las teorías psicológicas de los colores, lo cual nos alegramos, o sea que podéis vosotros añadir las vuestras, siempre que coincidan con la coherencia que estamos presentando aquí. No está en el centro, porque aunque sea una línea yang, se comienza con azul, pero como la línea central del
rectangular de la Tierra lo va a rellenar de amarillo, o sea, convirtiéndose en verde, o de rojo, convirtiéndose en violeta, magenta, pues no se mantiene el azul del centro. Cuando se comienza por azul el centro, no quiere decir que va a terminar siendo azul al final el dibujo, al finalizar el dibujo, al menos en su totalidad. Lo que querría decir es que se desconoce el centro, o se no se ha estado en ese momento, se está dejado, se está dividiendo. Un círculo completo de relaciones se refiere a todas aquellas relaciones con personas o con cosas inmediatas o del pasado, si está abajo, situaciones sin resolver. Y la relación que tenemos con nosotros mismos, que es la de ambos lados del centro. A menudo, si un color oscuro o rojo de la parte de abajo salta a la de arriba, al relacionar un dibujo consecutivamente a otro, se puede interpretar que algo de las relaciones no resueltas del pasado se le han hecho consciente o se está siendo activando en su realidad de relaciones conscientes en el momento de pintar el mandala o en un futuro próximo. Este no es el caso, ya que vemos que lo que se ha saltado es el azul de alguien que se desconoce, que también está en la parte de arriba, o alguien nuevo que tendrá una relación con el pasado y solo porque está rodeado de blanco. El tercer círculo exterior es el mundo de los sueños, de la psique, donde no vivimos físicamente, ya que la materia solo nos manifestamos dentro del cuadrado. En el momento solamente estamos en el segundo círculo, por lo que los triángulos de las esquinas del cuadrado es donde hemos estado en el pasado o estaremos en el futuro. Por eso se refiere al mundo psíquico y lo que hemos vivido en el círculo exterior del cielo, como con el cuadrado de la Tierra. Es el último línea del hexagrama que se une con la tercera línea y la primera línea. Por eso la interpretación de esos cuatro picos triangulares es el efecto que tienen nuestras acciones en nuestra psique. Los diagonales de arriba, derecho, hacia abajo, a la izquierda, se refieren al presente y al pasado. Ahora está en esta línea diagonal. Normalmente es más fácil dibujar de aquí para acá. Si hacemos una línea, primero hacemos esa y después hacemos la otra. Lógicamente, lo que es más fácil de reconocer está en la parte de arriba, sobre todo en la derecha, por lo que pertenece al pasado inmediato y lo que es más consciente. Ese tiempo puede referirse a días o meses, depende de cada persona, de cada momento o del tiempo al cual se puede referir el mandala. El triángulo de abajo a la derecha es el pasado, por lo que es algo que ya hemos olvidado o no reconocido conscientemente, pero lo que está más lejano es la parte de arriba a la izquierda, y la parte de abajo a la izquierda es lo que es más cercano a nosotros, o quizás la actuación que vamos a tener en el mundo psíquico, o el paso que vamos a dar en nuestra con nuestra materia al unirlo al mundo psíquico, y que es más reciente o más próximo. Se pueden unir los triángulos, ya sea por colores o ya sea porque están unidos en el tono general del cuadro. Entonces se pueden conectar unos triángulos con otros. Si son los dos de arriba, se está relacionando la acción del pasado presente o de hace poco y se proyecta fuertemente hacia el futuro. Si son estos dos que están, en este caso, algo unidos por esta franja. Si son los dos de abajo, se revela el pasado, se va a revelar en el futuro reciente, no dentro de poco tiempo. Si están unidos los dos de la derecha, en este caso es que están unidos todos por esta franja rosa, pero si están unidos los dos de la derecha, expresa la relación del pasado con el
más próximo y cercano, pasado, presente, y lo he experimentado hace poco tiempo. Si son los dos de la izquierda que están unidos, pues revela cómo se va a realizar en el futuro inmediato y va a tener un enorme impacto en el futuro lejano, lo que vamos a hacer dentro de un tiempo cercano. A veces se ven muy obvias ciertas partes desconectadas con otras, o cómo desaparecen ciertos conflictos o se mueven en una relación consecutiva entre un mandala y los siguientes. Por eso siempre conviene escribir la fecha y algunos datos que hagan que nos recordemos qué estaba sucediendo esos días. También conviene interpretarlo comentándolo con otra persona una vez terminado y escribir detrás las experiencias que estaban sucediendo esos días. También es interesante observar los espacios del mundo en sueños psíquicos entre sí, que son todos los espacios exteriores al cuadrado. El de abajo del pasado es el que está más constante y tiene un efecto tanto en la consciencia y memoria de la persona como en su mundo físico a través del inconsciente. Cuando se hacen dos colores separados, diferentes, en el centro, en este caso hay una unidad. Está igual el lado consciente inconsciente que el lado inconsciente de la persona. Aquí, sin embargo, podemos ver que no, que hay unos colores diferentes en este lado que en este lado. O sea, es como este rectángulo es una persona con el mismo y el destino o su ser interior en el centro. Y entonces quiere decir que cuando hay colores muy diferentes en este lado y en este, habla de una contradicción o oposición entre el consciente e inconsciente de la persona. A veces está incluso muchísimo más acentuado, incluso esto podría dar una dualidad o incluso una esquizofrenia. También podríamos tomar en cuenta los colores complementarios para saber cómo es de aguda esta situación. Los no complementarios, los cuales al mezclarlos se confundirían, anularían el centro, sucede como también lo que esos colores tengan con el centro. Los colores pues, son siempre el cian y el rojo, el verde y el magenta, el violeta y el amarillo, y el naranja y el azul oscuro. Lógicamente, el azul con el verde dan turquesa, el amarillo con el naranja hacen ocre, el morado con el azul hace añil, el morado con el rojo hace magenta, el naranja con el rojo hace siena o ámbar. Entonces hay que tomar en cuenta pues, esos colores que están en un lado y en otro, pues que al mezclarse, ¿qué sucedería? Porque al mezclarse están metiéndose en el centro. También tomar en cuenta que el rojo y el verde al mezclarse en luz dan amarillo. Luz. Aquí darían más ocre o marrón, pero porque en pigmento no llegan a formar la luminosidad que daría la luz al mezclarse, quedaría amarillo. A veces el centro está desconectado del resto del mandala, haciendo que la persona en sí ordene una situación diferente a lo que hay en torno o lo que está manejando, ¿no? Se parece que está dispersándose hacia los rincones de las esquinas triangulares, como que una situación desde dentro va a influir de una forma muy importante lo que se vaya a hacer, o lo que se ha hecho, o lo que se va a hacer en el futuro, como algo que se está manifestando de parte del destino profundo de la persona. Es importante observar cómo el centro se está relacionando con el círculo de relaciones, como aquí, que es como un corazón que se está esparciendo hacia afuera, hacia el círculo de las relaciones. ¿Qué conexión hay directamente entre el mundo interior de la persona y el mundo de Dios? También cómo el centro se está manifestando con todo el entorno, incluso el entorno psíquico, y aquí veis cómo la persona se está relacionando, se está abriendo a relaciones, y esto cómo influye su mundo psíquico. Como incluso tendríamos que ver los colores del centro, pero no es este el caso, excepto aquí, los colores del centro se están proyectando a la parte de arriba.
pero como realmente todo el mundo psíquico está relacionado con el centro, también sería muy importante para saber cómo la psique y el inconsciente de la persona está integrada. Todas estas relaciones y coincidencias significativas dentro de todo el mandala, junto con las sensaciones generales que expresa el dibujo o la composición vibracional completa del mandala, revela una gran cantidad de circunstancias con las que la psique del individuo está ocupándose en ese momento. Cuánto revela de las posibilidades del futuro depende de la habilidad de la interpretación. Es muy probable que al conectarse con el inconsciente, donde no existe el tiempo y desde donde se produce el futuro, pueda indicarnos o sugerir situaciones que se están creando hacia el futuro. A menudo se aclara en el al cual con el cual se hay nuevos elementos. En realidad es otra forma creativa y activa en la imaginación que nos conecta con la fuente donde está contenida la totalidad, como lo hacemos al consultar el I Ching. Tiene la ventaja de cuando nos activa la creatividad y los sueños, además de adquirir práctica de interpretación, visión de síntesis y una profunda relación con nosotros mismos, construyendo nuestros propios símbolos y nuestros propios significados. Una vez que conocemos el significado de un mandala o de un elemento específico, como se ha representado anteriormente, podemos incluso hacer un mandala a propósito, utilizando algunos de los símbolos similares, pero llevándolos ya a un proceso curativo y ya casi manipulando algunos de los elementos para, por ejemplo, disolver parte del pasado en relación a cómo se mira uno a sí mismo y viendo cómo nace dentro algo nuevo. O sea que podemos incluso, una vez que dejamos interpretar espontáneamente y reconocemos a lo que se refiere un mandala, hacer otro como curación o como corrección de la situación que se ha manifestado espontáneamente en el mandala anterior. Lo esencial es que tiene un efecto especialmente creativo al despertar el núcleo de la personalidad del ser, el centro, ya que cada cierto tiempo la persona imprime sus circunstancias a sí mismo dentro de ellas. Tiene algo de mágico y liberador, ya que el propósito no son los resultados artísticos o estéticos, sino los resultados psíquicos y terapéuticos. Lo que es indudable es la importancia de la relación con la vibración del color y a través de la multiplicidad de expresión en la interacción entre la luz y la sombra, el yin y el yang, y cómo unos colores se alejan y cómo otros se acercan. Cómo todo ello produce efectos visuales, incluso figuras imposibles, o cómo una composición específica puede rechazar y atraer a la misma vez. La magia está en cómo se resuelve la interrelación vibratoria y la tonalidad de todo el mandala. Y vemos cómo se manifiesta el monstruo, cómo refleja en todo. En este ejemplo vemos claramente la interrelación de los espacios y los colores. Este mandala lo realizó una persona el día del último eclipse de luna, lo que está en la parte superior, marcando una fuerte influencia psíquica de este suceso y por haberlo vivido para un futuro. En todo el dibujo se ve la tensión e irritación de la persona con el entorno, el naranja y el rojo. Más tensión por las formas envolventes de todo el dibujo. Esta persona había pintado ya bastantes mandalas y el rojo se había mantenido en la parte de abajo. En el área de las relaciones del pasado sin resolver. Ahora ya se ha esparcido por todo el cuadro, aún con franjas de acción positiva, naranja, entusiasmo y esperanza, el amarillo, o el naranja o el verde. El centro es morado con azul, o sea que está en una transición que desconoce, pero que indudablemente remueve mucho del pasado y que es donde acaba haciendo un puente en espiral centrípeta desde el pasado hacia el centro. Mientras que la del centro es una espiral yin centrífuga, o sea que está saliendo, está centrífuga y centrípeta. De apertura, o sea, el centro es una yin centrífuga de apertura y receptividad de la transformación. Indudablemente se refiere a una situación del pasado, a una unión con alguna persona que está disolviendo o que desconocía porque tenía esa unión.
Esto está indicado en las espirales que son dos unidas, ¿no? Son dos espirales unidas. Y siempre aquí hay otras dos espirales. La tensión del rojo naranja envuelve todas las áreas y las psíquicas en el espacio de relaciones conscientes. Por mezclarse también con el morado y magenta, que es el. Puede referirse a una persona en concreto a la que se está mirando con claridad, quizás viendo la proyección que ha ocurrido desde el centro y que provoca el cambio de este. Entre todos los mandalas que había hecho esta persona, este es el primero, que el centro es morado y azul. Hay una situación muy arraigada psíquicamente que produce mucha molestia en las raíces y el tronco de las relaciones del pasado, que viene de los sueños y se ve como está cortado y no llega al centro. Por la línea azul y morada que salen de este, y sobre todo porque la línea azul está primero, produciendo un alejamiento para que suceda la transformación del morado. Esto también lo indica la espiral azul rodeada de energía del amarillo del triángulo del pasado inmediato. Arriba a la derecha. En el conflicto de dualidad que está causado por la relación de esta persona consigo misma, del rectángulo central. Aquí hay verde, aquí no lo hay. Se percibe más verde de aceptación y esperanza en el lado consciente a la derecha del centro y más azul de incógnita con la acción agresiva del rojo. Bloqueo y positividad en el lado izquierdo y en el inconsciente. Aunque en esos colores ambos lados son similares, terminando en el extremo del círculo en rosa y morado, dando a traer los problemas personales con la próxima. En el círculo del futuro próximo, a la izquierda arriba, se aprecia cómo esta situación está provocando la acción de separación en esa relación por las dos espirales separadas, pero con la esperanza del verde que viene desde el lado consciente del individuo y se proyecta hacia el triángulo del futuro arriba a la izquierda, aunque con menos energía ya que tiene muy poco amarillo. Son dos espirales separadas, lo que ha sucedido en el pasado reciente y lo que sucederá en el futuro. El ojo está viendo a la otra persona con positividad, aceptación y esperanza de todas maneras, ya que rodeando a la tensión del rojo-naranja está el verde y el amarillo. En todo el dibujo la evidencia, tensión y bloqueo está causando un distanciamiento presente-pasado y un disolver los lazos del pasado con una obvia separación en el futuro próximo. La persona que está causando esta tensión representada en el ojo. El eclipse de luna indica un eclipse emocional que hace llegar algo a la acción en el futuro psíquico, ya que la luna del lejano y desconocido blanco pasa a la acción del entusiasmo, naranja. Aunque ambos lados y entre tanto está la falta de luz y los miedos indefinidos del marrón al tapar la luz de la luna, la sombra de la tierra. Este es un ejemplo muy claro de cómo al centro se proyecta uno de los dos triángulos. En este caso, la acción del pasado para transformarlo. Vamos a tirar a continuar la serie de mandalas. Y el primero, el tipo que hemos realizado tanto alrededor del amor, había visto su relación personal. En el amarillo, del lado relación de inconsciente consigo mismo, y del verde, de la relación consciente consigo mismo. Aunque son dos colores continuos y que no son conflictivos juntos, la contradicción no es muy fuerte y el centro está mezclado de ambos colores, de verde y amarillo. Hay una irradiación de positividad, de aceptación y de esperanza. Sin embargo, en el centro existe un punto rojo que expresa el bloqueo personal que está friccionando al ser. Presentaros aquí otra serie de mandalas realizadas por una persona que
dibujaba un poquito, ya veis que se va aprendiendo a dibujar y algunas personas se sorprenden a sí mismas. El centro comienza a girar, todo el verde, mientras miro con tristeza e intensidad. Me miro a mí misma con los ojos alrededor del centro y pienso cómo puedo transformar muchos aspectos de mi vida. Es todo el violeta que podéis ver por aquí. Un asunto pendiente aparece en el semicírculo de relaciones, representado por el planeta Saturno. La responsabilidad que tengo con una organización y muchos proyectos que comparto con varias personas. Está bastante violetas, verdes, muchos colores. Tengo que tomar decisiones, el anillo amarillo, que también tiene que ver con esto, esta línea que va del pasado reciente al futuro reciente. Y representa una protección positiva y está colocado en la misma inclinación del presente, ¿veis? Tres espigas del círculo inferior representan tres personas con las que he creado esta organización y hemos realizado muchas cosas juntos, simbolizado en las semillas. Están como llorando, disolviendo muchos de los problemas que hayamos tenido en el pasado. Estamos tratando de valorar todo lo ocurrido, todo el quizás el rojo fuerte, y aprendiendo de todas las diferentes experiencias, todo el verde. Arriba aparece algo desconocido en el blanco de la luna, y además con el cielo azul, que también es algo nuevo. Todavía no sabemos qué es esto. Quizás a lo largo de los mandalas y sabiendo lo que va sucediendo, podremos aclarar de qué trata esto, que de momento desconocemos porque es blanco. Este es el siguiente mandala de la misma persona, donde continuamos viendo la luna. El planeta Saturno ha penetrado dentro de mi centro. Antes estaba arriba, ahora ha penetrado al centro. Es la organización, la responsabilidad de esta organización que entra dentro del ser. Al darme cuenta que tengo que ocuparme de todo, ¿cómo me relaciono realmente con esa organización y ese proyecto? Y tengo que tomar decisiones sobre mis responsabilidades. Todo está violeta. Todo comienza a girar en mi entorno de relaciones muy rápidamente. En el mismo plano del presente y el anillo de Saturno, están girando en el mismo plano. Con una reacción positiva, por eso es el anillo sigue siendo amarillo. Las tres hojas pueden indicar 3 meses y también 3 personas con quien comparto estas responsabilidades del pasado, las cuales se representan de manera diferente y también pueden representar pues las diferentes primavera, otoño, invierno, primavera, verano y otoño, primavera, verano y otoño. Incluso aparece arriba el triángulo del futuro en los tres planetas. Eso también son tres. La luna muestra algo desconocido, ya que dos de estas personas no he visto hace mucho. Y las tres estrellas indican una llamada a estar juntos.
en el futuro, y dos se acercan desde el mundo psíquico. Dos que están aquí, que se acercan adentro del triángulo del futuro. De una forma extraña, los planetas de Urano y Neptuno se convierten en mis propios ojos alrededor del centro y de Saturno. Simbolizando en ver cómo la solución está en unir la liberación y la creatividad inventiva con la inspiración espiritual e imaginativa de Neptuno. La liberación y creatividad de Urano con la inspiración y espiritualidad de Neptuno. Este sería Neptuno y este sería Urano. En este momento existe una conjunción de esos planetas en el cielo y Júpiter oponiéndose. Aquí Júpiter ocupa todo el círculo de relaciones y refleja colores y experiencias similares que Saturno, rojos, todo tipo de sensaciones, rojas, amarillas, azules, violetas. La decisión del centro va a afectar todo el entorno de relaciones. La decisión de Saturno se refleja en todo el entorno de relaciones. Es como si en estos momentos ese proyecto y esa organización para llevar a cabo ese proyecto va a tomar muchísimo tiempo de mi vida, y de hecho pues esas personas representadas por anteriormente por Urano y Neptuno van a ayudarme a ver tanto cosas sobre mí misma como cosas que yo tengo que ver nuevas de cómo me proyecto al exterior. Existe tensión y necesidad de ser realista y serio por todo el rojo y naranjas, y optimista a la vez el amarillo, para que la transformación interna suceda, todo el violeta. Los cometas son como llamadas o ideas que se refieren a las otras dos personas con las que tengo que contar para tomar las decisiones. La luna sigue ahí, pero ya vemos que ya no está tan blanca, es un poquitito de color. Por lo tanto, siempre hay una situación que desconozco, que no sabemos de dónde vienen, que pueda suceder en un futuro todavía lejano. Continuando este mismo tema, estos mandalas se han realizado durante más o menos un mes. Pueden estar hablando de 3 años. Aquí vemos que la luna ya es más azul, o sea, está más cercana, más conocida, aunque todavía lejana. Pero el anillo de Saturno se ha deshecho repentinamente al tomar la decisión de realizar un viaje. El centro se ha convertido en Júpiter, porque ya no tiene anillo. Y la protección positiva de Saturno va a afectar todas las áreas de mi vida. Cual se ha decidido hacer un viaje que en el fondo va a estar relacionado con ese proyecto que el cual todos estos mandalas están hablando. Incluso espero ver a mis otros dos amigos y colaboradores, que son los verdes. Sin saberlo, en este momento estaban planeando venir a verme. Las hojas a ambos lados del centro, estas y estas, unas naranjas y otras verdes, se refieren a los cambios que van a suceder desde este otoño a la primavera. Todo tiene una atmósfera de novedad y de cambio, todo el azul. Cambio excitante y repentino. El viaje lo realizaré con la tercera persona con la que comparto las responsabilidades. Y con la que también tengo más proyectos y más experiencia del pasado, y en la cual aprendemos mucho, y vemos el verde de aquí, que también está proyectado al verde del planeta Urano. Sin embargo, la inspiración de Neptuno y la Luna
se refieren a las otras personas que me influyen psíquicamente y que no se encuentran presentes conmigo en este momento. O sea que todo esto, este verde, tan verde y azul, también es este. Pero quizás estas son experiencias ya vividas del pasado. Estas son lo que se va a vivir en el futuro. Ya se está manifestando de qué trata esta persona que se está acercando. Y era una persona nueva que se está relacionando con nosotros para llevar a cabo este proyecto y que nos está influyendo de alguna manera psíquicamente para que lo logremos. Este es el último mandala de esta serie, el cual pues escribe la persona. Estas decisiones, sin embargo, están acogidas a otra serie de cambios imprevistos, indicado por los rayos blancos que provienen de los círculos de arriba. Claro, esto también se relaciona a donde, la posición donde estaba antes la luna, que parece ser un tercer ojo conectado con los otros dos, representan a los otros amigos a quien deseo ver. Sin saberlo, venían a verme unos días después de terminar este mandala. De forma imprevista, tuve que retrasar mi viaje. Las plumas de la parte de abajo se refieren a nosotros cuatro, valorando lo realizado en el pasado con los proyectos que hemos colaborado. Y el centro ahora es el planeta Venus, que está más anaranjado, que indica un centrarse armónico y artístico sobre nuevos proyectos que nuestra colaboración va a impulsar. Lo que sí podemos ver es que hay una continuidad de un tema y durante este mes quizás estén proyectados experiencias que suceden durante un año. Y a veces es difícil de reconocer estas interpretaciones inmediatamente, sino que hay que dejar pasar un tiempo y entonces se entienden mejor. El caso es que ya estamos haciendo que suceda algo simplemente por el hecho de dibujarlo y continuar un tema que quizás sepamos de qué trata cuando empezamos. Y si no, pues puede irse desarrollando a lo largo de varios mandalas. Este mandala es de una persona diferente que también ha sido trazado o calcado los elementos de los dibujos. Después están los colores, están detrás, puestos después, o sea que podemos interpretarlo todo, ¿no? Por un lado vemos que hay una forma enorme que está en el centro y que también está hacia los lados, y hay muchísima energía positiva, naranja, pero también hay una serie de problemas. Es una relación, por un lado parece que está aterrizando, está recogiendo, relacionándose con una serie de personas, en este caso al parecer eran alumnos de esta persona, y estaba pidiendo que viniera una persona a ayudarle a enseñar a estos alumnos. De hecho, vemos que los naranjas realmente están más en el centro o hacia arriba, ¿eh? O sea que esta es una relación del pasado, del futuro, y que parece que puedan esparcerse a dos relaciones. Porque aquí este ala sería una y esta otra sería otra. También hay algo desconocido, unas sensaciones de que algo se desconoce, y por los cuales se ha pedido que esta persona venga es porque hay algo que se manifiesta de forma difícil, bloqueante, que puede que aprendan algo nuevo, pero que hace falta transformar algo en la relación con esta persona. Vamos a seguir viendo qué sucede en mandalas sucesivos.
Aquí seguimos viendo las hojas verdes, o sea que eran las personas, creo que alumnos de la persona que ha dibujado este mandala, varios, incluso unos de una manera y otros que lo son la serían las flores. Entonces pues vemos como también hay un elemento que sería el leopardo, con muchísimas preocupaciones, son todos los puntitos marrones. Quizás aquí hay algo que se está manifestando nuevo dentro de la persona misma, pero obviamente este círculo es más grande que el círculo central del mandala, por lo tanto pasa al círculo de relaciones. Esta sería la relación con la persona que se ha invitado a enseñar o a continuar la enseñanza que esta persona ha dado a estos alumnos. Y hay otra persona aquí del pasado que implica mucha positividad, pero también todas estas preocupaciones. Todo el ambiente del pasado es sobre aprender y todo el ambiente del futuro sobre transformación y novedad. Obviamente hay mucha preocupación rodeando a un entusiasmo de algo nuevo, y también hay algo desconocido que está entrando en la persona, simbolizado en el blanco. Aquí fijaros que seguimos con los mismos colores, pero de pronto es un oso. Y obviamente se está asentando una situación y por lo visto aquí era más cercana al momento en que había ya llegado esta persona a la cual había invitado a continuar la enseñanza con sus alumnos, y quizás todas estas plumas representen un montón de personas nuevas que han venido a aprender con esta persona, que de hecho era una persona de bastante altura espiritual. Por tanto, por eso hay un montón de elementos blancos, los cuales pues se desconocen cosas que están sucediendo, personas, las cosas que les pueden estar sucediendo a varias personas. Obviamente el fondo seguimos en el verde de aprendizaje, y en el azul se han convertido las nubes en rosas. Por lo tanto, está entrando una nueva energía amorosa, compasiva, llena de una novedad espiritual. Pero obviamente las tensiones que podía causar este encuentro pues están un poquito más soterrados, el rojo está menos rojo, está más anaranjado, por lo tanto hay un aprendizaje muy profundo y un entusiasmo en estas relaciones que están sucediendo en estos contactos. Ya habíamos dicho que había dos personas relacionadas en este tema, una quizás un maestro del pasado y un maestro que tenga que ver con el futuro. Aquí vemos que el naranja pues es más naranja, y que realmente pues pueden ser dos personas, una que conecta muy muy fuertemente con el centro. Después aquí también esto que está en la parte de arriba pues podrían ser dos personas, obviamente esta es otra. Entonces pues aquí hay menos elementos a nivel de, quizás esto sería la experiencia después, en el cual también el mismo dibujo pues desarrollar el amor del oso y desarrollar la suavidad y gentileza de los ciervos. Esta es la persona que ha dejado un impacto, o el maestro espiritual que ha dejado un impacto muy positivo y que indudablemente se está proyectando hacia el futuro. El triángulo del futuro estaría por aquí. Indudablemente hay una belleza de suavidad en vez de amenaza, como podía ver en los anteriores, pero hay como oscuridad que la persona reconoce, reconoce sus oscuridades en la parte del centro y está aprendiendo de todas, quizás las sombras, el sombreado de las montañas, sombras de sí mismo, y se está relacionando consigo mismo de nuevo, y por tanto la relación con estas quizás una, dos y tres personas está ayudándole a cambiar elementos de sí mismo y dejando que entren también quizás situaciones nuevas, que es todo el azul y el blanco.
Aquí tenemos un mandala diferente, de una persona diferente, y curiosamente, pues es un paisaje que se ha mantenido dentro del círculo del mandala. Y obviamente, pues cuando está pintado más con lápices que con pasteles, pues todavía se reconocen la estructura del mandala debajo. Entonces, pues aquí vemos que hay muchas diferentes sensaciones de la persona consigo misma. Idealmente está más lleno lo que tenga que ver con el pasado, relaciones del pasado, y con unos espacios más blancos, más vacíos, azules, novedad con respecto a lo que pueda suceder de aquí al futuro y las relaciones como se están proyectando hacia el futuro. La persona está un poquito enfadada consigo misma porque esto no es naranja, es tira más bien a marrón, ¿eh? Y de hecho, pues también lo hay aquí por alguna razón psíquica, pues hay una situación un poco incómoda consigo misma, aunque todo expresa pues una gran novedad, una cantidad de sensaciones positivas consigo misma. El tipo de dibujo no parece que haya ningún elemento que tome una forma evidente, excepto quizás este camino, pero dentro de todo parece que todo está difuminado, como expresando sensaciones tanto de alegría, naranjas, de bienestar, de positividad, amarillo, de aprendizaje, de esperanza, y todo es un montón de sensaciones que están dejándose quizás atrás para que dar lugar a estas situaciones nuevas, a los cuales pues se ve que hay una necesidad de entablar una relación amorosa, quizás en esta especie de atardecer rosado del azul, y que está dejando vacío para que suceda en el futuro unas relaciones nuevas. Incluso veis que podemos interpretar un paisaje, ¿por qué no? Y sobre todo cuando ya está incluido dentro de la estructura del mandala. Este es esa misma persona, donde ya veis pues que sí que se ha salido del círculo del mandala. El círculo del mandala realmente tiene un montón de sensaciones similar al paisaje que interpretamos antes. Curiosamente, en la psique está representado pues quizás como una familia, y como está todo en negro, pues puede hablar de mucha culpabilidad que hay con respecto a algo que sucedió en el pasado, que todavía está en la parte psíquica de la persona. En este caso, cuando el mandala se sale del círculo específico de la psique, es que la psique no se puede contener, entonces puede expresarse realmente, no tiene límites, o sea que puede desbordar el círculo de psíquico. De hecho, pues hay un montón de situaciones difíciles, supongo que con alguien familiar, y de hecho está representado incluso con personas aquí, que aquí están en blanco, están en el mundo psíquico, pero sin embargo sí nos da la impresión de que sí son conocidas, ¿no? Y de hecho, pues esto está proyectado sea violeta hacia arriba, o sea que estas relaciones se tienen que transformar hacia el futuro. Y estos son un montón de sensaciones en las cuales pues se están disolviendo unas, se está tratando de aprender de otras. Realmente el centro está muy positivo, con mucha esperanza de lograr superar todas estas dificultades. Y después pues hay también rosa, o sea que es que puede haber una relación amorosa, de compasión, que se está manifestando. Lo curioso es que los elementos específicamente objetivos están en el mundo psíquico, que son las personas, y toda su vida la está llenando de sensaciones en el momento actual. De este mandala, la persona misma ha escrito algunas interpretaciones y dice: por primera vez me encontraba con un grupo de personas en un curso de terapia craneal. Hay tantos dedos como personas participan en el curso. Algunos parecen haberse acercado más a mí. Por eso están a ambos lados del centro, consciente e inconsciente. Esto me ha hecho pensar quiénes pueden ser y recordar la experiencia. Las manos y brazos representan la energía entusiasta y alegre de todos, naranja. Los cuatro brazos del semicírculo,
1, 2, 3 y 4 de arriba se refieren a los dos maestros y los dos organizadores del curso con quienes tuve más intercambio. El sol, que parece un cráneo aquí arriba, como una calabaza, es una persona cerca de la muerte que tuve que tratar con esta terapia en el futuro lejano. El pelo de la cabeza del centro indica los conflictos que este tema me causa y que tengo que superar. Aunque la cara del centro está calmada y segura, estoy presente y percibiendo. En el semicírculo de abajo están representadas a dos personas que me presentaron y me indujeron a aprender esta terapia en el pasado. Una de ellas me causaba conflicto, pero me ayudaba a evolucionar siendo el caracol. La otra persona me ayuda a ir despacio y a escuchar con las manos, siendo la tortuga. El planeta Tierra puede representar mi relación con mis metas y responsabilidades profesionales y cómo va a crecer en un futuro inmediato. La paloma blanca, sin embargo, que está en el pasado pasado, es el impulso mágico que me vino del pasado, el espíritu que me puso en contacto con estas personas y con esta terapia, que va a tener mucho sentido para mí en el futuro. Continuando el mismo tema, todo ello indica una enorme evolución y un continuo movimiento, aprendiendo poco a poco con la persona que me enseñó paciencia y a percibir con las manos, la tortuga. El centro es como un duende que me habla desde dentro del cuerpo de cada persona, escuchando con las manos cómo se mueven los huesos, como los dos caracoles a ambos lados del centro. Todo está lleno de intensidad y desequilibrios, difíciles de definir, y de radiante energía positiva en todo el entorno, el amarillo, el naranja. Las manos y los dedos representan los compañeros que están aprendiendo el curso conmigo. Los del triángulo de la derecha arriba, aquellos que tuve más contacto en el pasado inmediato, que son más, y los del triángulo de la izquierda arriba, con los que mantuve una relación en el futuro. Las uñas blancas revelan que algo desconozco de todos ellos. Es curioso que las de la derecha están dentro del semicírculo, ya que aún estábamos haciendo el curso. Y las de la izquierda del futuro se quedan solo en el círculo exterior de la psique. El círculo pasa por aquí. Sobre todo, hay dos dedos que se mantienen más directamente dentro del triángulo, de una vivencia más física en el futuro. Y creo que me doy cuenta de quiénes son. Y he aprendido lo que la tortuga me enseñó. En este, que es una continuidad obvia, durante todo ello indica una enorme evolución y un continuo movimiento, aprendiendo poco a poco con la persona que me enseñó paciencia y a percibir con las manos y a escuchar lo que sucede dentro de cada persona. El centro es como un duende que me habla desde dentro del cuerpo de cada persona, escuchando con las manos cómo se mueven los huesos, como los dos caracoles a ambos lados del centro. Todo está lleno de intensidad
y de desequilibrios difíciles de definir y de radiante energía positiva en todo el entorno, el amarillo y el naranja. Las manos y los dedos representan los compañeros que están aprendiendo el curso conmigo. Los del triángulo de la derecha, arriba, aquellos que tuve más contacto en el pasado inmediato, que son muchos más, los del triángulo de la izquierda arriba, con los que tuve relación en el futuro. Las uñas blancas revela que algo desconozco de todos ellos. Es curioso que las de la derecha estaban dentro del semicírculo, ya que el semicírculo pasa por aquí. Ya que aún estábamos haciendo el curso y las de la izquierda del futuro se quedan solo en el círculo exterior. O sea, las uñas blancas revelan que algo desconozco de todos ellos. Es curioso que los de la derecha están dentro del semicírculo, ya que el semicírculo pasa por aquí. Ya que aún estábamos haciendo el curso, y las de la izquierda del futuro que se quedan solo en el semicírculo exterior, porque pasa por aquí, tan exterior, en el círculo de la psique y el triángulo del futuro. Sobre todo de dos dedos que se mantienen más directamente dentro del círculo, estos dos, de una vivencia más física en el futuro y más cercana, y creo que sé quiénes son. Me doy cuenta que estoy aprendiendo lo que la tortuga me enseñó. Durante las próximas semanas estuve en contacto con estas dos personas y experimenté ciertos casos de enfermedades graves y niños con deformidades y parálisis que ellos estaban tratando en su clínica. Surgió mi miedo y mi monstruo y mis dificultades para contactar y enfocar estos casos y tocarlos, que para mí es obvio que tengo que decidir cómo utilizar esta terapia sin ponerme en esta crisis. Todo está rojo. Las manos de arriba representan a estos compañeros que me comprenden. Y los ojos del semicírculo de relaciones de arriba, los dos casos que tuve que asistir a tratar y su mirada de necesitar ayuda, pero incluso de aceptación de lo que les pasaba. El centro se ha convertido en la evolución positiva de los caracoles. Aquí el centro. Escuchando desde mi interior, como los oídos de la psique a ambos lados, estos y estos. Las manos han entrado dentro de mí girando hacia afuera. Las manos son estas, están girando hacia afuera. Son mis manos que penetran en la profundidad de esa experiencia y tienen que aprender a darle la vuelta. El conflicto bloqueante simbolizado en la boca del semicírculo, de mis relaciones con el pasado, con todos estos temas, con una expresión de asco o disgusto, serán tres personas con quienes tuve sensaciones de rechazo. Una, dos y tres. Al tratarlas en el pasado, y que quizás me impresionaron y causaron pánico de no poder ayudarles, podrían ser incluso tres de mis abuelos que vi antes de morirse. El rombo del centro simboliza que algo está creciendo para que solucione este conflicto. El cuarto y último mandala de esta serie habla de que, como lo expresa la persona que lo ha hecho, aquí las manos han entrado en el centro con firmeza positiva y están moviendo el problema hacia afuera. Veis que están moviéndolo hacia afuera. Y firmeza positiva porque el centro está en el amarillo,
Todavía se puede ver las líneas de la estructura del mandala por ahí. Hay nueve manos y muchos dedos, quizás indican nueve meses y muchas otras personas que me ayudarán a solucionar mis miedos y a descubrir algo nuevo que parece estar surgiendo. Creo que comienzo a investigar la posibilidad de introducir un rayo de luz por la pupila del ojo y que esta será una forma terapéutica nueva. Los ojos abajo en la derecha y la izquierda pueden ser estas dos personas con parálisis cerebral. Que han reforzado la decisión de añadir mis propias investigaciones a la terapia que acabo de conocer. Las manos que sujetan un círculo de cristal pueden ser las personas que ya conozco y que me ayudarán a realizar dicha investigación. Al estar rodeado de amarillo, me confirma que voy a tener éxito en el futuro. Y el rayo de luz que se vuelve amarillo arriba en el mundo psíquico también me lo confirman. Desconozco muchas cosas relacionadas con la cantidad de personas que al parecer me acompañarán en dicho tema, indicado en las uñas blancas. Las manos del mundo psíquico pueden ser experiencias ya vividas. La lupa o cristal redondo con un fondo blanco indica que es algo muy desconocido y nuevo, o se trata de la llamada de un personaje mágico que podía ser la paloma del primer mandala. Por último, voy a enseñaros unos cuantos mandalas realizados por mí en el viaje a México, Yucatán, la tierra de los mayas, y cómo surgió todo mi compromiso con los indios americanos. Este mandala lo realicé ya estando en Yucatán, en Palenque, y obviamente me atrajo la atención los ventanales que tienen figura de T. Aquí vemos que estoy muy positiva. Desde luego hay cuatro formas, cuatro manifestaciones, que pueden ser incluso las cuatro personificaciones del ánima y del animus. Podrían ser dos femeninas y dos masculinas. Curiosamente, me estoy dando cuenta ahora que son los colores amarillo, rojo, cian y violeta, que después he desarrollado todo una investigación sobre prismas, y siempre los prismas refractan la luz en un rayo amarillo rojo, la mitad de ellos el naranja, y otro cian violeta, la mitad de ellos el azul. Entonces pues, tenemos cuatro manifestaciones de la personalidad, a donde vengo de una energía muy positiva, vengo de transformar algunos de los bloqueos del pasado, viendo cómo eso tendrá un reflejo también en el futuro cercano, disolviendo muchos de mis situaciones inconscientes, psíquicas, todo el azul, y me relaciono con una persona o con una, dos y tres personas, aquí una energía muy positiva, y indudablemente estoy viendo mis problemas, tratando de resolverlos o transformarlos, mientras que me enfrento a una situación nueva, o quizás a una situación nueva o a una persona nueva, con una disposición a aprender, que es todo este verde que se convierte en esta melena, pero que es también como toda la vegetación del cual estoy rodeada en ese ambiente tropical, que es donde está Palenque. Vamos a ir viendo cómo esto se va desarrollando. Os recordáis que tengo una relación con dos personas, una del pasado y otra que voy a encontrarme con ella recientemente. De hecho, son la energía de una persona que me trae en contacto con una serie de indígenas allí en México. Y esta quizás es
la persona que me acompaña en el viaje. Aquí estoy representando pues todo el tema sobre el maíz que hay ahí. Seguimos viendo cómo quizás esa relación que se veía antes en amarillo, pues ahora se convierte en esta ventana, dando un lugar a algo nuevo. Me refiero a la persona que viene conmigo en el viaje, conozco hace mucho tiempo, y bueno, está manifestándose como una novedad, algo nuevo, una relación muy positiva, y vemos cómo eso está influyendo el entorno interior del centro y cómo me relaciono conmigo misma en las estas mazorcas de maíz. Indudablemente vemos toda una energía novedosa, nueva, una disposición en transformación, y me doy cuenta de que ahí hay una energía sobre la muerte, presentado en este centro, quizás de ciertos aspectos de mí misma que tienen que transformarse, y cómo eso va a afectar la transformación en todas las relaciones, en todos estos bucles morados, violetas. Es curioso, aquí hay una serie de personas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que está ya en el semicírculo de las relaciones. Y en ese momento yo estaba más bien en compañía de la persona con la cual había hecho el viaje, pero sí estábamos en contacto con las personas con las cuales íbamos a proseguir el viaje, que de Palenque íbamos a ir a Guatemala, a otros pirámides mayas. Pero dijéramos que en esta situación yo ahora mismo veo toda una enorme transformación interior, una enorme predisposición a aprendizaje, a ver lo más positivo de todo, y sobre todo pues olvidándonos de estas tensiones del pasado, en este momento aparecen, probablemente relacionadas con esta persona que ahora mismo, al acompañarme al viaje, pues toda es una relación muy positiva. Pero quizás todo esto exprese de todo ciertas tensiones que podían haber estado ahí desde hace mucho tiempo, pero que están en disposición a encontrar una enorme transformación. De momento estoy viendo que esas personas con las cuales, el resto de las personas más cercanas con las cuales se va a continuar el viaje, lo veo como muy positivo. Este mandala creo que lo hice entre el viaje entre Palenque y Cancún, y indudablemente está expresando algo que sucede de lo que pasó anteriormente. Podría ser todo esto. Hay algo que sucede muy importante, o que va a suceder dentro de poco, y voy a ser un contacto con algo, porque como no entra en el círculo de relaciones, puede ser una experiencia más que una persona, ¿eh? En este caso, pues todos estos, este elemento de aquí o este de aquí, podría ser la persona con la cual ya he hecho el viaje y que se presentaba en el anterior. Creo que todo este amarillo, porque tiene elementos similares, quizás incluso esto, aunque puede hablar de esas tensiones que vuelven hacia esta relación. Y de hecho, pues sí, me encontré con alguien del pasado que podía estar presentado en esto. Obviamente en el centro estoy viendo una serie de dualidad, y quizás dualidad personal, o cómo yo podía transformar ciertos aspectos de mi vida. Lo que sí recuerdo de este momento es que empezó a interesarme el tema de la luz, el tema de la investigación de la luz, y fue a lo largo de este despertar precisamente en Palenque, que quizás fuera desarrollándolo a lo largo de este viaje. Probablemente esto no sean personas, sino sencillamente son energías de sensaciones positivas que se están proyectando hacia quizás incluso las personas, como antes las mazorcas de maíz, las hojas de la mazorca de maíz. Pues estaba hablando del resto de las personas con las cuales voy a continuar el viaje, pero de momento todavía estoy solamente con una. Estás hablando por teléfono con otra serie de personas,
Pero obviamente aquí lo más importante es cómo esto, que es una situación anterior, que quizás es las ideas que se me han ocurrido en Palenque, cómo están hablando de que van a traerme una inspiración, o así lo veo yo, que me traen una inspiración de una nueva investigación a desarrollar. Este mandala ya lo hice en Chichen Itza y realmente ahí encontré una energía muy diferente. Realmente habían, incluso los turistas tenían más tensión, más la gente tenía menos respeto al lugar, ¿vale? Que era algo muy especial. Y en Chichen Itza yo noté una vibración energética peligrosa, quizás es lo que, no sé si me está demostrando esto. Todo este círculo de la serpiente, sobre todo el pozo, el cenote de ahí me puso muy tensa, había una energía muy desequilibrada, me di cuenta de todos los problemas que había con las muertes de los aztecas que vivieron allí posteriormente. Entonces, pues quizás este continúa siendo la persona que me acompaña en el viaje, en el cual pues tuvimos una unión muy fuerte en ese momento, que coincidíamos en las mismas sensaciones que teníamos en ese lugar, Chichen Itza. Y quizás esto pues fue una situación que me estaba avisando del peligro o de los problemas que podía haber con otra relación posteriormente, que fuera en este viaje que continuáramos hacia Guatemala. Había habido una llamada, un contacto, una serie de complicaciones, y sí, puede ser esto, que además ves que es una persona que de alguna manera se está proyectando directamente hacia el futuro. Uno de estos indios que quería que yo me comprometiera con alguno de sus temas, y yo todavía no lo estaba viendo claro. Claro, como era el indio que guía de ese viaje, pues simplemente estaba viendo tensiones. Quizás todo este azul en esta zona, pues también, y sobre todo del pasado reciente, habla de la situación novedosa, nueva, y todo el violeta, pues aunque es una oscuridad, es más bien violeta, la situación transformadora en la cual me encontraba. Esto quizás es la situación más reveladora en las cuevas de Balancanche, cerca de Chichen Itza, que al entrar allí me di cuenta que yo había estado allí o lo había vivido en una especie de sueño, donde un anciano me entregaba un cristal, y con ese cristal pues había una situación casi como de despegar del suelo, de falta de gravedad, y me di cuenta pues de la cantidad de mentiras que se cuentan allí sobre el tema de los del maíz, que todas, había unos rodillos chiquititos, pues era para machacar obviamente hongos o algo así, allí pues decían que era para machacar maíz. Entonces esta era una cueva iniciática, y entonces pues lleno de jarrones de este estilo. De alguna manera, al meter esto en el centro, es como si yo estuviera viendo pues mi monstruo interior, algo que está ahí dentro deseando salir. Obviamente todo esto significan sensaciones, aquí pues estoy también, esto está dentro de este cuadrado, por lo tanto está hablando de mí misma, estoy viendo algo específicamente sobre mí misma o sobre ese sueño que tuve. Es más bien una experiencia específica de viaje hacia el futuro más que un sueño. Entonces pues esto pues está representando todo esta historia con ese sueño específicamente, y esto pues sí puede ser una persona con la cual me voy a encontrar en un futuro próximo, que está relacionado a esta persona y a este sueño o este anciano que me entregaba este poder de flotar.
Quizás todos estos símbolos de aquí abajo simplemente se estén refiriendo a pequeñas personajes o situaciones que tengan que ver conmigo. Y ya quizás no puedo saber, sobre todo este blanco. De hecho, pues estaba reconociendo símbolos del dragón y del viento. Quizás cosas que me acompañan. Yo considero que este mandala fue un mandala como muy psíquico, de revelaciones, de posibilidades, de transformación, de sensaciones, de sentimientos, de reconocer esa visión que a la misma vez me había llevado allí un problema específico que pueda ser esto y puede incluso ser el problema muy antiguo, puede ser con mi madre. Incluso con el alimento, aunque este alimento, pues obviamente parece ser un hongo o un alucinógeno. Entonces, pues sí, es muy revelador la conexión que yo tuve en ese lugar, cómo se manifiesta en este mandala, conectado con esa visión que yo había tenido unos años antes. Este, indudablemente, son los tipos de peces que se ven allí al nadar. Y estoy hablando de Yucatán, de Cancún y en este caso de Tulum, donde pues también tuve una serie de experiencias muy reveladoras en las cuales pues entendí que realmente ellos llegaban a respirar dentro del agua y lo que ciertas características del lugar me revelaron. En este caso pues estoy viendo, pues tomando conciencia de una transformación personal que se encuentra con un deseo de crecimiento y en este caso esta es la misma relación que supongo que hemos estado viendo. Curiosamente se parece al indio que va a ser el guía en el resto del viaje. Y aquí aparece esta situación blanca que es como una inspiración, o sea que voy a recibir algo. A mí me estaba indicando que voy a recibir algo. Y aquí en este momento sí ya nos empezamos a encontrar con el resto de las personas con las cuales se van a viajar, queda representada en estos peces y en estos peces son una serie de personas que con las cuales vamos a iniciar el resto del viaje, que ya es un peregrinaje hacia Guatemala. Tenemos toda la situación novedosa, nueva, todo el azul del mar, pero también tenemos una situación un poco desconocida en la luna, en el futuro psíquico lejano, y podíamos relacionar eso con esto, que parece ser algo desconocido, que me va a influir, porque obviamente estos rayos se meten en el lado consciente e inconsciente del espacio central. En este mandala que yo lo considero que es de otra serie, en este mandala que yo considero que es de otra serie, pues ya habíamos iniciado el viaje a Guatemala y en principio pues estaba viendo el contraste con los dos guías indígenas que teníamos en este viaje, el cual era pues uno un teatrero y otro pues un personaje real. Aquí podríamos decir que la persona que me acompaña pues podría estar representado en esto, pero sin embargo aquí ya estoy relacionándome con dos personas, una en la cual tengo interés en verla de manera transformadora y otra pues que para mí era más angelical, más algo más espiritual. Y pero vemos el contraste que va a haber entre estos dos personajes. E incluso estos podrían ser una serie de personas relacionadas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis relacionadas a este viaje. Y en general él habla de ese contraste que había entre estas dos personas indígenas y que incluso todo este rojo pues estaba hablando de que se iba a haber un conflicto, que de hecho lo hay y lo hubo y lo vamos a ver en los posteriores mandatos. Aquí vemos mi disposición a crecimiento, a crecer, pero también la tensión que me está provocando el ver pues esta diferencia entre los dos guías, uno verdadero, uno realmente puro, con el cual voy a tener relación, puede ser este, de que reconozco con poderes especiales, por eso quizás todo blanco, y el otro que le veo más teatrero.
vemos que ya comienza a ponerse la relación más complicada. Probablemente esta es la persona que, con la cual tengo hecho, realizado el viaje. Y pues todos estos colores, decoraciones, pueden ser distintas situaciones, impresiones, sensaciones, con los cuales parece que coincidimos porque están los mismos colores dentro, en la parte interior. Ahora, esto es la situación que está representando a esta persona, que quizás, además, veis, es la misma figura, aunque esto es un perro parecido al otro mandala, que era una serpiente, que está poniendo muchísimas complicaciones, las situaciones muy embarazosas al grupo. Y de hecho, pues esta sería la persona con el cual, el otro indígena, el cual considero un personaje muy puro. Y en este caso, pues estos rayos pueden ser las diferentes personas del grupo con las cuales estoy empezando a entablar una relación nueva, que no conozco. Distintos elementos pueden ser las personas que ya conocía, que están parte del grupo, podrían ser estas dos, pero este es, indudablemente, es el indígena, uno de los guías, que me está poniendo situaciones embarazosas y muy difíciles a todas las personas del grupo. Y podemos decir que por este rojo va a continuar poniéndose todavía peor en el futuro, en el triángulo del futuro. Supongo que este mandala también está inspirado por las mujeres de Guatemala, la fuerza que tienen. Pero de alguna manera aquí sucede que, curiosamente, yo tenía conocimientos del calendario maya anteriores a este encuentro, y veo que eso es como sería este mono, porque es la relación que yo tuve con José Argüelles, que además es mono en el calendario maya, que está colgado a mí y a esta relación. La gente reconoce que nosotros venimos de un conocimiento ya del calendario maya y están cuestionándonos, y resulta que nos damos cuenta que el calendario maya, la versión del calendario que nosotros tenemos, pues no coincide con la versión del calendario que tienen allí. Esto es un montón de sensaciones que quizás ya nos había dado esta persona en el pasado sobre uno de los guías, el más teatrero, que nos había ya predispuesto a pensar de una cierta manera. Y claro, esto sería una relación, que en parte tiene que ver con este personaje, este de aquí, o dos relaciones. Aquí yo veo que es toda la tensión, el darme cuenta que quizás conocemos el calendario maya de otra manera, que no es exactamente... O sea, que nos damos cuenta que tenemos, incluso este es el símbolo del calendario maya o de Hunapku, la galaxia, que de alguna manera tenemos un conocimiento ya expuesto, y las personas nos están preguntando a nosotros que les localicemos su sello galáctico sobre el día de nacimiento, y a la misma vez pues esto está poniendo un conflicto, estamos entablando un conflicto, ¿ves? Por eso el rojo está tan dentro de mí, que está poniendo en conflicto con este otro calendario maya que pertenece al que está presentando el indígena guía del grupo. Cual, claro, aquí esto pues es una imagen muy fuerte, es un pájaro degollado. Entonces pues esto es, podría ser ese indígena. Pero se presentan dos energías beneficiosas en un futuro psíquico, personas que no están presentes todavía en esa situación. Y en todo el cuadro habla de la energía femenina en contraste con el resto. Y de hecho pues también está muy inspirado de la fuerza de la mujer en esos pueblos indígenas y cómo llevan a los niños cargados detrás. Y todo el podríamos decir que va a haber una ayuda de alguien o de algo que tendrá que ver con esto, con el calendario,
Y este rojo de aquí habla de, obviamente, de la situación embarazosa, difícil de ese momento. Y de que va a seguir sucediendo en el futuro próximo, que esto es este triángulo de aquí. Bueno, aquí realmente ya podemos ver que la situación se ha complicado mucho. Yo estoy muy positiva. Aquí ya podemos ver que la situación se ha complicado mucho. Hay muchas personas en ese peregrinaje, pueden ser representadas por esta cantidad de circulitos que hay aquí. Yo realmente estoy muy positiva, quiero aprender de todo, pero estoy rodeada de un montón de energías de tensión, de enfado, de agresión, rodeadas con un montón de vegetación y deseos de aprender. Indudablemente aquí no está hablando específicamente de nadie, porque en los lugares de relaciones pues no hay nadie especialmente, pero sí está hablando de la situación, la tensión que ha ido creciendo sobre este conflicto de la, del calendario maya, y de que algunas personas vinieran a consultarme a mí en vez de ir al guía maya, y claro, la situación embarazosa que estaba haciendo esto. Y también pues la situación embarazosa en la cual había comenzado con el guía que yo consideraba menos real, menos puro, más teatrero. Entonces esto es más bien las sensaciones de conflicto en los cuales me siento atrapada. Pero como todo ese conflicto está rodeado, o sea, la situación de conflicto en la cual me siento atrapada, pero como ese conflicto está rodeado de un montón de deseos de crecimiento, de esperanza, de aprendizaje, pues cómo puedo yo ayudar a resolver ese conflicto tan fuerte que haya surgido ante el grupo, preguntarme a mí en vez de, sencillamente por cuestión de idiomas. La mayoría de las personas ahí eran extranjeras, eran americanos, y no se comunicaban bien con el guía maya, que era un sacerdote maya de muchos años, y obviamente hablaba incluso mal el español. Aquí vemos lo contrario, este es el momento de conciliación. De hecho, pues el símbolo del calendario maya está en la parte de atrás, integrando todo, y de hecho pues sí se estaba hablando de una conciliación, de hacer un concilio para hablar de proyectos futuros. Y en este mandala, pues realmente podríamos decir que esto pueden ser relaciones, lo mismo que esto, pero la relación que yo tenía con estas cuatro personas, que eran dos amigos míos y que estaban muy íntimamente conectados con ambos guías mayas, pues cómo se estaba proyectando de una manera positiva. Se estaba viendo de una manera positiva, porque después todo este montón de sensaciones, de diferentes cosas, está metida dentro del rectángulo central, que es la relación conmigo misma. Quizás todos estos otros elementos sean otras dos personas, pero realmente es un montón de sensaciones proyectándose hacia ese momento conciliador en un futuro próximo, ya hablando de esa participación en el concilio. Este último mandala de esta serie pues lo dibujé directamente en ese concilio, y vemos cómo es una continuidad. De hecho, hay muchas personas que podrían ser representadas en todas estas plumas, personas muy interesantes. De hecho, pues ese conflicto entre esos dos personajes podría ser estas dos patas, y a la misma vez también estos dos leones. De hecho, había dos situaciones contrastadas de lo que se debería de hacer para hablar del calendario maya como una alternativa para un calendario. Y en este caso pues está tratando de unir las dos situaciones, en las cuales pues veo con una situación más amorosa a la persona que conozco, y que con la cual quizás tenía ya más conflicto, y que lo veía más con más compasión, y a la misma vez podía ver la unión con esta otra.
que quizás estos dos leones representen a las dos personas, en la cual el guía más teatrero lo estaba viendo de una manera más compasiva, tratando de entenderle más, es como era más, más infantil, como si dijéramos. Entonces, pues toda la energía roja se ha convertido en un rosado, como que ya un entendimiento, una predisposición de mi parte a entenderle, a perdonarle los insultos o situaciones de compromisos difíciles que causó en el pasado. Entonces, pues ya esto estaba viendo con la posibilidad de sí poder colaborar con él hacia un futuro, y tanto como la unión que pudiera haber entre estas dos personas, aunque fueran tan contrastantes y tan diferentes. Por lo tanto, esto sería como en medio de una situación donde participaban muchas personas, podíamos ver dos situaciones completamente contrastantes y difíciles unirse y conciliarse y ver cómo puede esto dar un crecimiento positivo hacia el futuro, aunque todavía con dificultades por todo el rojo que está ahí, porque es naranja, pero se convierte bastante en rojo. Este mandala concluye con mi compromiso a traducir el calendario maya, el encantamiento del sueño, y a la colaboración con quienes iban a distribuirlo y ayudarme a realizar este compromiso en la lengua española.